¡Hey! Muy buenas, YouTube, aquí Soke comentando. Yo os traigo un nuevo vídeo. Estamos en Call of Duty Mobile y en esta ocasión han metido un nuevo modo de juego. Lo metieron ayer, caza de accesorios, que consiste en convertirse algo del mapa y esconderse. Y la verdad es que el modo de juego me ha parecido muy completo y me ha gustado muchísimo. Y he hecho un par de pruebas, bueno, he hecho tres pruebas realmente en el modo de juego. Primero, ahora mismo estoy jugando en el móvil porque las últimas partes del vídeo las he jugado en el móvil, ¿vale? Pero primero he ido a emulador a ver qué tal estaba configurado y tal. Y la verdad es que por lo menos no viene configurado, así que no podía ni transformarme ni nada. Pero igualmente la partida ha molado. Luego me he venido al móvil, he estado probando a ver si el mando funcionaba y el mando no funciona, o sea, por lo menos en este modo de juego, aunque toque cosas, no hace nada. Entonces he dicho, voy a jugar con el táctil a ver qué tal. Y la verdad es que se controla bastante bien, está bastante chulo. Así que primera parte del vídeo en emulador, segunda parte en móvil, para que veáis también un poquito la diferencia y todo eso. Con lo cual, espero que os mole. Y también tengo pendiente traeros el mapa de justamente que vamos a jugar ahora en Prop Hunt, pero jugándolo normal, a ver si podemos sacar alguna nuclear o lo que sea. Se llama Asalto Festividades, el mapa de Raid, pero de Navidad. Y nada, han metido bastantes cositas, como sabéis. De hecho, han metido la ruleta ya, que no lo hemos comentado, que ayer justamente no subí vídeo de este juego. Aparte de la ruleta, han metido por aquí un montón de ofertas, de que si compras no sé cuántos Call of Duty Points te dan suministros de armas super tochas, legendarias. Y parece ser que en Navidad van a poner suministros de armas legendarias, así que va a haber que dejarse otra vez el dinero. El Locus se está riendo de mí fuertemente desde la lejanía. Pero bueno, igualmente, chavales, os dejo por aquí las partidas y espero que os mole muchísimo. Bueno, chavales, pues vamos allá, aquí tenemos las instrucciones. Básicamente nos explica lo que se puede hacer en cualquier Call of Duty en cuanto a Prop Hunt, o sea, es lo mismo. Se pueden cambiar, se pueden poner un señuelo. Y, bueno, esto. Ah, vale, es que como el mapa es nuevo, digo, eso no me suena. Pero bueno, como el mapa es nuevo, o sea, es Rise, pero tiene un montón de cosas, pues hay que tener cuidado porque hay un montón de cositas que no son del mapa, realmente, pero que sí están en este nuevo. Como veis, hay un montón de mierda por el mapa. Supongo que lo habrán puesto a propósito para este modo de juego. Vale, aquí hay bastante gente. Vale. En primer lugar tenemos a uno. Otro más. Eso eran señuelos, pero bueno. A ver si queda alguno más por esta parte. Si se pensaban que se iban a escapar de mí, lo tenían claro. A ver. Vamos a escuchar, chavales. ¡Ay, que te he pillado! ¡Ay, que te he pillado! ¡Ay, que te he pillado! Me está dando el lío el cabrón. A ver. Ah, que no puedo subir encima de la roca. Me deja subir encima de la roca, digo. ¡Qué juguetón! Ese señor muñequito. A ver. Por allá, ¿no? A ver. ¿Por aquí? Si no tengo el sonido mal puesto, me parece escucharle por aquí. Igual es algo muy pequeño, ¿eh? Y no se le ve bien. Y justo ha pasado al lado mío. Va a ganar el cabrón. Va a quedar aquí. ¿Está por aquí? Ya lo está ahí. Le he matado, tío. Muy buen sitio, ¿eh? Casi, casi gana el cabrón. Casi nos la lía. He tenido que... O sea, mi equipo no ha hecho nada. He tenido que matar yo a todo. Ah, mira, aquí tengo los puntos para elegir qué soy. Una pelota de baloncesto, por supuesto. Y me puedo cambiar luego, ¿vale? ¿Cómo está el menú distribuido? O sea, vamos a ver cómo está puesto. Ah, vale, o sea que tendría que ajustarme bien los controles. Vale, 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 vale. Vamos a intentar hacer el lío. Lo que pasa es que aquí no se corre mucho, ¿no? Tengo la flash, la tengo puesta en el 3, creo. Tengo que intentar acordarme de dónde he puesto cada cosa. Porque lo tengo que configurar. Esto no lo puedo romper. Ahí está roto. Sobrevivimos. Vale, ahí tenemos a uno. Vamos a entrar a hacer del lío ahora. A ver si no me ve. Vale. Sabéis que me gusta mucho hacer el lío a mí. Moverme por el mapa y tal. Tengo que tener cuidado de que no me encuentre ninguno. Pero yo siempre me estoy moviendo en Prop Hunt. Nunca me suelo quedar quieto. No sé que tenga alguien muy cerca y me esté ahí mirando, ¿sabes? O algo, pero me gusta moverme, ya lo sabéis. El modo de juego está muy chulo, sinceramente creo que es de los que más, o el que más se han currado comparado con los demás que estaban metiendo, aunque estaban mejorando la calidad, porque el primero que hubo fue el de los bazookas, que me pareció bastante basura, y los demás han ido como subiendo bastante la calidad, ¿no? O sea, me parece que lo están haciendo bastante bien. Y el 4 es para bloquearme. No, no lo tengo bien puesto, así que tengo que jugar de momento. Hostia, este igual me ve. Vale, me ha visto. Vale, creo que le he hecho el lío. Está todo rayado, ¿sabes?
Creo que están avisándose. No me mola nada que vengan dos tíos. Hay tres. Vamos a pasar por detrás suyo. Vale, creo que no me han visto. Vamos con el compañero. Me encanta tres liadas, tío. Ya estaban tres, es peligroso. Contra marear tres tíos es muy peligroso. Vale, pues no tengo bien puestos los controles. Pensaba que sí se había bien puesto bien, pero no. Así que a lo mejor, si os parece, de cara a la siguiente partida, no sé si irme al móvil para probar a ver qué tal. Porque además en el móvil tengo el mando. No es que funcione demasiado bien, pero tampoco en este modo de juego me importa muchísimo que el mando funcione súper, súper bien, ¿me entendéis, no? Así que además, justamente va a acabar esta partida, pues me voy a ir a ver qué tal con mando. Hostia. Que además no tengo ni flash ni nada, ¿eh? Es peligroso. Escucha algo por aquí. Hola. Me voy al agua. No me ha visto, ¿no? Bueno, medio medio, está rayado. Ahora cuando se gire me va a ver. Vale, pues hemos ganado la partida. Me ha gustado bastante. Como cazador hemos conseguido matar a todos. Y como prop hemos conseguido sobrevivir haciendo alguna aliadita. Además me gusta porque no dura mucho la partida. Son bastante cortitas. Vale, chavales, ya estamos por aquí. No funciona el mando en este modo de juego, creo, por lo que he visto. Así que vamos a comprarnos una pesita y vamos a jugar con el táctil a ver qué tal se juega, ¿vale? Debería subir la sensibilidad, yo creo, pero así está bastante bien. Así que vamos a ver qué tal. Aquí tengo el de saltar, perfecto. Vale, pues hace bastante tiempo que no juego en el táctil, pero no hace falta tener precisión en este modo de juego, así que me da un poco igual para que nos entendamos. Vale, vamos a seguramente intentar liarla de nuevo por aquí, como os he dicho antes, intentar pasar, ¿vale? Espero que esté grabando todo bien, porque hace tiempo que no grabo con el táctil, he tenido que montar todo. Ese es que yo juego en móvil, no tengo tablet, ¿vale? Vamos a ponernos aquí y a ver cómo va la cosa. Este corre mucho, ¿eh? Aquí tenemos gente tryhard. Voy a meterme aquí. Y cuando pase de largo, me meto en su base. De momento no lo he visto pasar de largo. Salta, salta, perro. No, no te bloques. No me salta esto. Vale, creo que me ha visto. Me está buscando ahora mismo. Vale. Creo que me ha visto. Vale. Sigamos. A veces no me salta, tengo el botón de saltar muy pequeño. Vale. Creo que me he escapado. No, no me he escapado. Vamos a colocar un señor ahí. Otro señor aquí. Vale. Este me está siguiendo, pero muy fuerte, ¿eh? ¿Cómo me escapo? ¿Cómo las lío? Vale. Pues tenemos todavía la flash y tenemos un cambio. Vale, me gustaría saltar, lo que pasa es que no sé por qué no puedo saltar. Ahora. Vale. Vamos a movernos. Hay veces que como tengo el botón de saltar tan pequeño, no me lo detecta el juego, ¿sabes? Debería agrandarlo un poco. También es verdad que no tengo la posición bien pillada porque hace mucho tiempo que no juego con el táctil, ¿no? No estoy acostumbrado, pero bueno. Tampoco es una catástrofe. Así también probamos el juego en el modo de juego en el móvil. Ya os digo, el mando por lo menos no me funcionaba el de... O sea, no me ponía como que estuviese el mando puesto. Me ponía que estaba conectado, pero no me salían los controles y pulsaba cosas y no hacía nada. Así que el mando no debe estar habilitado para este modo de juego. O por lo menos a mí no me ha salido, igual se ha bugueado lo que sea, lo no sé. Pero bueno, es lo que os comentaba, ¿no? Vale, hay un tío ahí. No me apetece mucho quedarme ahí. 20 segundillos. Vale, le metemos una stun a este porque puedo. Y me voy a cambiar, a ver qué me da. Hostia. Un pedazo de caja, tú. Salta. No me deja stunear. No, se me ha quedado bloqueado. Le he ganado, tío, le he hecho todo el lío. Me he quedado bloqueado porque le había dado a saltar y sin querer le he dado la tecla de bloquear. Y el tío no me estaba dando. Me ha dado un par de balas, pero al ser más grande tienes más vida, creo. Vale, chavales, he venido a otra partidita. Pues la ronda de cazar tampoco ha sido muy divertida. Sinceramente, he matado a uno y ya está, pero bueno. Y así además, en esta partida me toca volver a ser, en este caso, un regalito. Así que creo que puede ser bastante bueno. A ver qué tal, porque antes, como os digo, tengo el problema de que tengo muy junto, como estáis viendo, el botón de bloquear y el de saltar. Y a veces, por no estar acostumbrado, le estoy dando al de bloquear. Pero bueno, vamos a intentar hacer el lío esta vez por medio, si os parece. A ver si llego rápido al medio. Igual voy un poco tarde, pero bueno. Creo que llegaré antes que ellos. Vale. A ver si no me pillan nada más empezar. Sería un... un desbarajuste. Vale, ese tío no me ha visto.
Por aquí no queda mucha gente, ¿no? Vamos a quedarnos aquí en esta posición y así tanteamos un poquito, porque están limpiando todo el mapa los cabrones, ¿eh? Pero no están haciendo bien. Está revisando todo el campo de baloncesto. Por aquí creo, sí estoy viendo otro tío. Creo que vamos a ir a esta parte del mapa ahora. Vamos a movernos un poquito. Por aquí no nos... Hostia, aquí muchos regalos. Hay gente de mi familia. Vale. Por aquí me voy a encontrar a alguien seguro, pero bueno. Si le meto las túneles en la cara, ya estaría hecho. Nada, pues en principio creo que ya estamos bastante a salvo, ¿no? Lo hemos hecho bastante bien. Sigo teniendo gente por aquí abajo. Que igual me suben, pero bueno, le puedo hacer el lío con esta entrada, así que sin problema. Aquí también veo bastante mapa, tengo una altura para tirarme. Nah, yo creo que está hecho, ¿eh? Si lo juegas bien, moviéndote este modo de juego, o sea, no te quedes escondido en un sitio toda la partida quieto, sino intenta cuando te viene alguien cambiarte de zona siempre que puedas y es que tienes la victoria asegurada, vamos, o sea... Es muy fácil. Y más aquí, que la gente está con el táctil y es mucho más complicado apuntar, ¿no? Como en consola o en PC, ¿no? Aunque bueno, antes también habéis visto que lo hemos hecho bastante bien. Ahora vamos a ir por allá a ver si podemos tunear a alguien. Creo que por aquí había alguien, ¿no? Están tirando piñas ya desde ahí. Mira, ahí hay uno. ¡Hola! ¡Wey! ¡Me queda en su cabeza! Me queda en su cabeza. Es que se salta mucho siendo un accesorio, tío, en este juego. Me queda en su cabeza. Madre mía. Bueno, pues yo qué sé, vamos a jugar esta, sea lo que sea, y acabamos el vídeo, ¿vale? Aunque sea un poquito ñe. Si no la corto un poco, ya está. No creo que gane, voy cuarto. La verdad es que no he jugado, solo he jugado esta ronda, así que he perdido un poco de puntos, porque si estás toda la partida completa, evidentemente es más fácil que consigas ganar, porque te llevas más puntos. Pero bueno, si mato bastantes props ahora, podría ganar la partida, o al menos entrar en el top 3. Así que vamos a ver qué tal. Voy a meter una piña aquí dentro. Hostia, que ha rebotado para atrás. No me deja cambiar la piña una vez la tengo. Igual porque no tengo el botón puesto. Voy a tirar una ahí dentro. Y voy a tirar una a su respawn. Yo qué sé. Pero no, aquí no hay. ¿Es eso? ¿Está ahí bugueado? Sí, era eso. Digo, está volando el cabrón. Estaba volando, lo hemos pillado. Vale, vamos terceros, así puedo matar a alguno más. Por aquí lo hubiese escuchado yo creo. Se va a acabar el tiempo. Nos van a ganar. Bueno, pero hemos quedado tercero, ¿no? Creo. Está por aquí cerca, tío, pero... Lo está haciendo muy bien porque se está moviendo todo el rato como estaba haciendo yo. Entonces es muy complicado... Con tanto objeto por el mapa cambiante, es muy complicado saber exactamente dónde puede estar. Pero bueno. Ahí está. Creo que hemos quedado finalmente terceros. Ronda perdida. Pero bueno, en total creo que hemos ganado, ¿no? A no ser que habrá pasado la primera, pero creo que no funciona así. Creo que son tres rondas y el que más puntos gane, gana la partida, ¿no? Creo que, como os digo, hemos quedado tercero, no estoy del todo seguro. Así que, bueno, tampoco ha estado mal. Hemos conseguido matar a uno, pero el resto de la partida sí hemos quedado tercero. No hemos conseguido ver a nadie más. Lo estaban jugando bastante bien. Así que nada, si os ha molado, dejad un pedazo de me gusta, favoritos, suscribirse para más gente. Adiós.